Nosotros como indígenas desde mucho tiempo venimos conservando. Porque sin bosque no hay animales. Así que para conservar los animales tenemos que conservar el bosque. Pero no se ve todavía. Ya no vamos a estar nosotros yendo por el monte a mirar en qué parte hay más bicho, en qué parte no hay, en qué parte está más seco, en qué parte está más húmedo. Está muy andoto, y ya uno sabe qué es lo que está pasando adentro del bosque. Bueno, primeramente los antepasados no teníamos esto, lo que ahora se está apareciendo la tecnología, pues mayormente nuestros abuelos vivían solamente por creencia de ellos. O sea que tenían la creencia de la luna, de todo, ellos sabían que en qué mes iba a llover. Y ahora, pues, año tras año aparece la tecnología que ahora ya se está sobresaliendo mucho más, está firmando la cámara esta. Esta tarjetita solamente venimos, sacamos y llevamos. Son cuatro, aquí es la una, la segunda tenemos a la banda del río, en dos salitrales, ahí donde se ven que llega el jaguar y que hay que ir cada tres o unos cinco días ir a mirar porque a veces es el masi, la ardilla que es, lo muerden. ¿Participen también en la identificación de los animales? No, ellos también participan en la identificación. Sí, porque hay muchos que no conocemos, ni yo mismo conozco, entonces ellos que son de la zona, ellos ayudan y ya se va poniendo los nombres, digamos. Sí. No, nosotros ya, digamos, hasta los niños ya, así mostrándole una foto, que ya rapidito, ¿no? Ahora es el tigre, rapidito, no, ya luego, ¿no? La pava. Ellos ya, pues ya, al verlo, los dibujitos, ya ellos se dan cuenta que qué animalito, de lejos lo ven así, ya es hochi, ¿no? Eso, el fruto va a ser para nuestro hijo, ¿no? Ellos se van ya a encargar ya después, digamos, uno le hace le abre el camino y ellos tienen que empezar también a trabajar, a seguir adelante. Hoy ya vamos a usar un taller sobre animalitos que tenemos aquí, con los que convivimos. ¿Tú cómo te llamas? Ismael. ¿Tú? Ah, Erwin, sí, a ti sí te conozco. A ver, ¿quién conoce este? El tigre, ¿no? ¿Por qué serán importantes los jaguares? Porque donde ellos están es porque hay un ecosistema saludable. Que se está, okay, que también consume agua, ¿no? Aquí está el remolino. Mayormente se nos está acabando los animales. ¿Por qué? Por la depredación del monte. Pues los grandes empresarios están deforestando y se están acabando todos los animalitos que también tienen vida. Y para eso hemos puesto esa cámara, para conocer qué clase de animal tenemos todavía dentro del territorio de Monteverde. En la cámara oculta, peor en la noche, ella misma se activa. El movimiento de lo que hace, lo que pasa, cualquier bicho, esa plaza,
y queda ella sorprendida de que esto, ¿no? Y ahora se va acostumbrando a los animales y hasta pueden, como cualquiera, pues, si uno va, digamos, a otro país y uno está medio con miedo, así, pero año tras año que viva ya se adaptan. Es así la vida de los animalitos también, es como el ser humano. Nosotros sabemos cazar para el sustento de nuestra familia. Mayormente eso, nosotros también vamos a tratar de mejorar y de cuidar, conservar ahora hacia adelante para el beneficio de nuestros hijos, porque una vez se acaba todos los animales, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Hay que pensar hacia más adelante también, porque no solamente nosotros lo necesitamos, vienen todavía muchos que lo van a necesitar. Si tenemos muchos animales todavía, entonces quiere decir que nuestro territorio está bien rico todavía.